Venido. Me voy a dar vuelta y cuando giro, quiero ovación de cancha de fútbol, ¿estamos? Como dije al comienzo. Cosa que la gente que está pasando por la vereda diga, ¿qué pasa en el Hotel Emperatriz? Viste que a esta hora terminan de comer en los hoteles y salen de recorrida, las mujeres agarradas del brazo de a dos. Así que van a ayudar tanto al hotel y a nosotros los artistas con el quilombo y con el aplauso. Entonces esa gente va a decir, con tanto quilombo y buena onda que hay en ese hotel, el año que viene vamos a parar ahí. Así que, ¿nos van a ayudar? ¡Sí! Muy bien. A la una. Me voy a dar vuelta. A las dos. No me miren el traste de los hombres. Que no tengo el cuerpo de mi compañera. Y a las tres. Grito. A la una, a las dos y a las tres. Comenzar con el show, hay buena onda, hay alegría, y como en esta pandemia no nos pudimos ir de viaje, hoy en un viaje con imaginación vamos a recorrer el mundo. ¿Están dispuestos a viajar? ¡Sí! Y gracias, como dije hace un ratito, por estar presentes. Este tango que voy a hacer a continuación va dedicado para cada una de ustedes. Que viva nuestra querida Argentina, sean todos bienvenidos a Entermadísimas. Muchas gracias, y así comienza el show. Me acobardó
la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a ti la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que me diera tu cara. Me lo pedí al corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Perdón que lo pinché con el bigote, porque no me afeito todos los días. Como trabajo todas las noches, dejo estirar un poco el tema de la voz. ¿Todo bien? Me impresiona la altura. Voy a decir una mala palabra, dije que no iba a decir malas palabras, pero decirla. Yo creo que nunca vio él un puto tan alto, ¿no? Pero te juro, Susana, no lo puedo creer. ¡Es brutal! Es un aplauso, miren la producción, todo lo que es. Para nosotros es un honor esta noche tenerte disfrutando del show. Me dijeron que venía, estaba nerviosa atrás, te juro, porque has visto a todas las celebridades, a todos los artistas, has hecho bailar hasta los que no. Yo no bailo, por ejemplo, no. Yo, van a ver que me muevo, que me desplazo nada más, pero para nosotros es un honor tenerte, tener acá a tus compañeros también, grandes artistas de Termas. Buena gente, yo siempre digo que cuando uno trabaja con buena gente, hoy necesitamos conectarnos con eso, con la buena energía, con la buena onda, con la alegría, pues estuvimos encerrados tanto tiempo, con tanta mala onda, que ahora, chicos, disfruten de este show, de este talento, de toda esta gente, que realmente a mí me hace sentir feliz. Así que muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias, te queremos mucho. Muchas gracias y bienvenido a Termas de Río Hondo. Se presenta en el Hotel Los Pinos. Están en el Hotel Los Pinos bailando los chicos. Maravilloso. Tenemos a Maurito. Tenemos acá a nuestro amigo Cristian también, grandes artistas aquí de Termas. Y esta noche, como están ustedes, mirá, voy a traer un personaje que a vos te gusta mucho, porque has compartido mucho. Ella ha ido mucho a Telefe. Y gracias a la magia del transformismo, va a incorporar mi cuerpo, va a tomar mi voz y voy a traer al escenario a un personaje muy querido por todos ustedes. Que ustedes, a la cuenta de tres, me van a ayudar a que venga aquí. ¿Tienen ganas de que venga? Sí. Tengan cuidado, porque cada vez que un personaje se apodera de mi cuerpo, yo no me hago responsable de lo que puede pasar, ¿eh? Mirá cuánta gente que ha venido. ¿Son estudiantes o jubilados ustedes? ¿Estudiantes? Vinieron con Feliz Domingo, Capablo. Mirá vos cuánta gente, Dios mío. Está Marcelito Iripino tanto tiempo, ¿cómo te va? ¿Bien? Mirá qué flaquito que está, tan divino, está bailando todo. Yo vine solita, ¿no? Con el PAMI no viajo más, ¿vos sabes? Siempre nos llevan donde la gente no anda. El año pasado nos llevaron en invierno a Necochea. Lindo Necochea en invierno. Nos sentaron a todas las viejas con las piernas abiertas mirando al mar. Después te llevan en enero también a Catamarca. Lindo Catamarca en verano, 80 grados a la sombra. Fuimos 20 viejos, volvimos 2 nomás. Yo me salvé porque llevé la cantinflora, ¿viste? Pero mi hermanita tuvo 4 de deshidratación, le dijeron. Hola, ¿quién es? ¿Eh? ¿Quién murió? Estoy en un espectáculo con folclorista, un transformer de todo, ¿eh? Transformista. Yo le dije transformer, me dijo, tóqueme una teta, me transformo en un fitito. Bueno, pues. No quiero que la lleven, no puedo contar cosas tristes porque está la gente alegre acá. Pero esa casa fúnebre no la lleven, pobrecita. Acordate lo que pasó con el finado, el marido de la Angélica. Que se peleaban a ver quién lo sacaba de arriba del cajón, que no lo podían sacar, y era que le había quedado agarrada la corbata con la tapa. ¿Eh?
Bueno, un beso grande para vos, nos vemos, felices. Navidad voy a pasar con vos, porque acordate el año pasado entró Papá Noel a mi barrio, jojo, jojo, lo cagaron a tiro. Un beso grande, nos vemos. Fuerte el aplauso para la abuela. Esto de hacer personajes... Sabes bien que te entiendo, pero entiéndeme a mí. Espera, por favor, estemos seguros los dos. Se me pasa la vida, se me pasan los años, se me pasa el amor. Ahora decide, ¿cómo te vamos a hablar? ¿Qué quieres que te mienta? Dime, yo no sé.
spreading the news. And even today, I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
decime, bandoneón, yo sé que vos también lloras de amor. Tuviste un desengaño como el mío, la noche en que Malena se marchó. Lo van a disfrutar dentro de poco, va a estar ahí en el Gran Rex y como saben en Carlos Paz este verano. Gracias a todos los artistas que están presentes esta noche, gracias por venir a compartir con nosotros. Así que es un honor tenerte acá y muchas, pero muchas bendiciones. Que seas muy feliz siempre. Gracias. Trato de explicarme con tantos ejemplos, viviendo su vida a cada momento, mirando el destino con ojos sinceros. Eso que algunos regalan o venden en cuotas a muy bajo precio, sintiéndose luego vacíos por dentro, buscando razones, negando y mintiendo. Eso que algunos escriben y luego esconden, temblando de miedo, sintiendo la fuerza tremenda del viento que crece al oír su voz. Eso se llama coraje, se llama locura, se llama mi abrigo, mi patria, mi sueño, se llama mis manos, se llama te quiero, esto se llama libertad, esto se llama libertad. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Buen regreso a sus hogares. Gracias. Vamos a sacarnos una fotito. Gracias.